No son socialistas, no son comunistas, son oportunistas, no son socialistas, no son comunistas, son oportunistas, no son socialistas, no son comunistas, son oportunistas, no son socialistas, no son comunistas, son oportunistas. No son socialistas, no son comunistas, son oportunistas. ¿Por qué está usted manifestándose hoy acá, en Estocolmo? Bueno, por todo lo que está pasando en Chile, ¿no? Que es producto de todo un sistema liberal, neoliberal, y en estos momentos que la presidenta viene para acá, aquí a pasearse en la carreta con el rey por todo el lujoso Estocolmo, la gente en Chile se muere de hambre, los pescadores están en huelga, los pescados se acabaron en el mar, ya no hay más peces porque las empresas que negociaron con la Bachelet han quitado todos los productos del mar, han envenenado todo el mar, y los pobres que viven de la pesca en Chiloé y en el sur de Chile, en Valparaíso, no tienen qué comer ni qué pescar porque ese era su trabajo. Y la Bachelet viene para acá solamente a terminar de vender lo poco que nos queda a los chilenos. Mira, protestando por la venida de esta corrupta de presidente que tenemos en Chile, que vino a hacer convenios comerciales con la sociedad sueca a vender lo que no le pertenece. He sabido hoy que las inversiones, por ejemplo, en el sector de forestal van a ser bastante significativas. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están los bosques? No están en Atacama, están en el Huelmapu. Ese territorio no le pertenece a Chile, es del pueblo mapuche. Y esta señora lo vino a empeñar. El territorio mapuche es un vertedero del Estado chileno. Ahí donde van a botar todos los tóxicos, porque no les interesa. A robarse el agua y a cultivar cosas que crecen rápido. Eso es lo que vino a vender esta corrupta de presidente que tenemos en Chile. Es una vergüenza lo que hace ella en nuestro país. Ella que fue presa política, torturada. Ahora, como se muestra en nuestro país, vendida, vendida a los empresarios, coludida con toda la corrupción que hay en Chile. Tenemos que denunciar toda la militarización, toda la criminalización que hay contra el pueblo mapuche, contra el pueblo rapanui. Por esa razón es que nosotros en este momento estamos aquí por el pueblo mapuche, por Chiloé, por los pobladores, por toda la gente que en este momento no tiene derecho. Chile es un país sin derecho y eso es lo que estamos exigiendo y estamos repudiando la venida de esta señora. Mientras en Chile queda la situación, pero terriblemente los problemas ecológicos que han hecho las industrias de las pesqueras, porque es mentira que es el Mar Rojo. Es el Mar Rojo, lo han hecho las grandes pesqueras. Y eso es lo que estamos denunciando también. Por eso que decimos en este momento, todos somos Chiloé. Estamos viniendo a manifestar y a solidarizarnos con el pueblo de Chiloé, que prácticamente está cercado en este momento, cercado militarmente incluso. De manera que tenemos muchas razones para estar manifestando acá. Estamos manifestando en definitiva por el sufrimiento por el que está pasando el pueblo de Chile. Estamos representando de alguna manera el dolor, la rabia que sentimos mucho por la política neoliberal, racista, genocida que está llevando contra tanto el pueblo chileno como también contra el pueblo mapuche. Están habiendo allanamientos constantemente. Ahora que la Bachelet se vino para acá, dejó al Burgos a cargo y la represión ha crecido tanto en la zona sur de Chiloé, como ya lo hemos visto en los medios no oficiales, y también en territorio mapuche han habido varios allanamientos, tanto en el Yeuyeu como en Temucuicui. ¿Y ahora que te imagino ahora?
Ia uiar aku tengah nuta tu ane, hakat kaya tuan korua, tu melayat di enu enu yo tiri kita hune, te buah kotir, tiang omatu hakite kita tu apa ni ye, hak mata corne, tu te kita riba muta tu tato, hakai tiri muta tu hinua, oira uit korne, mo bananga tu ki korua tu kuah, mo mai korua buah kom hakitene, hakiteri riba e bueno tato hakteri tato henua hai tato mua y orana maururu el pueblo Rapa Nui exige autonomía, la estamos ejerciendo y vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. El Estado chileno debe abandonar el territorio Rapa Nui y hacer justicia estableciendo y dejando a los habitantes de Rapa Nui que ellos decidan y afiancen su autonomía. Desde el tiempo que el dictador dejó su puesto, vinieron los gobiernos de la Concertación, lo que hoy es nueva mayoría, con el continuismo de la dictadura. Y ya vemos cómo es la situación del país. Cada día más caótica, la opresión, la injusticia hacia el trabajador común y corriente con salarios miserables, y es por ello también que este sistema ha llevado a cabo la destrucción del sistema, del medio ambiente, y es por eso que nosotros estamos manifestando en contra de toda la podredumbre, la sinvergüenzura y la corrupción que tiene este gobierno de Michelle Bachelet, que ella es la líder de todos los corruptos en Chile. Leí en alguna parte de que ahora en ese hotel esta señora se venía a reunir con los exiliados chilenos. Esa es una farsa. Los exiliados chilenos, los perseguidos por la dictadura, están acá. Los que están allá adentro son tránsfugas, apoyan la corrupción y hoy día ventilan las banderas de quienes los castigaron, de quienes los persiguieron. Por lo tanto, ellos no son representativos del exilio, somos nosotros. Eso quería aclarar. Muchas gracias. Muchos de ellos sabemos que les da mucha vergüenza estar ahí. A otros a lo mejor no les da demasiada vergüenza. A nosotros nos parece bastante extraño que muchos de ellos son compañeros, han sido compañeros también. Compañeros que han sufrido, que están aquí en Suecia justamente por haber sufrido, por haber arrancado. Y ellos están conscientes y saben muy bien lo que está ocurriendo en Chile. Para nosotros la cosa está clara, si hay que elegir entre estar adentro y estar solidarizando con nuestros compañeros que están reprimidos, está claro que nuestro lugar es este, ¿no?